cuestión de segundos la pared esa cayó sobre ellos y los dejó soterrados. Lamentablemente perdieron la vida 5 infantes de marina nuestros. La población es la que valora, la que sabe, la que nos vio en qué momento estábamos de regreso en El Salvador, porque no venía yo solo, en un vuelo que venía totalmente lleno. Sí. Y ahí venían un montón de salvadoreños, mucha gente felicitando por el trabajo que ha hecho el señor presidente. Y lo que importa es lo que la población sabe, la población sabe que nuestro presidente siempre está a la cabeza de las circunstancias, siempre está listo, y que todo el gabinete de gobierno también estamos apoyando ese esfuerzo, estamos con la población. Y nada más decirles que continuamos dándole ese apoyo, que no están solos, y que el gabinete de gobierno del señor presidente Nayib Bukele está 24/7 para servirle a todos los salvadoreños. Para esta emergencia tenemos 9.000 soldados apoyando al resto de instituciones para salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. Nos sentimos con la moral en alto haber tenido la visita de nuestro comandante general en ese lugar, y yo sé que para nuestros soldados, para ellos, ha de ser bien gratificante el saber que su comandante general hizo un alto en todas las actividades que estaba realizando para llegar a ese lugar, a constatar, a ver cuáles son las condiciones en las cuales nuestra tropa trabaja. La voluntad, el entusiasmo de nuestra tropa de estar siempre al lado de la población, siempre apoyando a la población, aún a costa de nuestra vida. Nosotros no es una broma cuando juramentamos ante el pabellón nacional cumplir la misión aún a costa de nuestra vida, y lo hemos hecho. Nadie quisiera perder la vida, pero lo hemos hecho porque es parte de nuestra cultura, nuestra doctrina y nuestro compromiso con la población salvadoreña. Ministro, la oposición siempre va a criticar y nunca va a ver lo bueno que se ha hecho, pero felicidades a la Fuerza Armada, y las críticas que le han hecho por el viaje que usted tenía en Chicago, pues no le haga caso. Al final, la Fuerza Armada jugó un papel muy importante en esto. Sí, muchas gracias a todos los salvadoreños. La verdad es que por cualquier lugar que uno llega, se lo manifiestan la gente que uno no conoce, pero le manifiesta de manera sincera el agradecimiento al señor presidente de la República por la forma en que está conduciendo nuestro país y que le está llevando esa tranquilidad a la población salvadoreña. Nosotros tenemos la moral muy en alto, cosas como esa jamás nos va a bajar la moral, nos motiva más a estar en el terreno apoyando a la población. Así es que a ese amigo televidente, son bien recibidas sus palabras, y tenga la seguridad que nuestra Fuerza Armada continúa hombro a hombro con el pueblo salvadoreño. Hemos estado 24/7, tenemos la moral suficiente para decirle al pueblo que hemos estado en el momento justo apoyando a la población, y la gente que nos ha visto sabe que estamos cumpliendo heroicamente con esa misión. En el caso del Bajo Lempa y en cualquier otro sector del país, siempre estamos atentos y estamos respondiendo ante las necesidades. Tenemos activado los albergues para llevar a la población a esos lugares cuando así sea necesario y proteger la vida de todos los salvadoreños.